¿Qué tal todos? En este caso, este video es para trabajar o explicar un poco sobre cómo utilizar el algoritmo de programación genética con MATLAB para hacer regresión lineal. Y también aplicaría para hacer clasificación. De una forma u otra es lo mismo, el código no cambia mucho, simplemente es la parte de cómo transformar los datos que sean utilizables para el programa. Hay muchas posibilidades o hay muchos tipos de análisis que se pueden hacer, pero ahorita lo más simple es tener los datos y correrlos. Ya que corremos los datos y obtenemos algún tipo de resultado, es cuando ahora sí podemos empezar a mover o a trabajar un poquito más la información. A grandes rasgos, todo comienza con el Classroom de residencias. En este punto estoy enfocando solamente a la parte de Machine Learning con programación genética. Y se tiene estas dos librerías. Estas dos librerías trabajan con MATLAB. Lo que tenemos que hacer es hacerle un clic. Y aquí los voy a mandar pues, directamente al GitHub, donde podemos descargar los códigos. Ya los tengo aquí abiertos. Tenemos clasificación y regresión. Lo más sencillo simplemente es irnos a código y descargarlo todo en sí. También clasificación, irnos a código y descargarlo en sí. Aquí el caso también sería, o el comentario aquí es, ¿qué es esto de M3GP? O ¿dónde salió? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué regresión clasificación? Para no ir en detalles respecto al algoritmo en código, lo que podemos hacer es revisar dónde se publicó el artículo que se generó. Damos un clic. Y esto nos lleva a una página donde se puede descargar completamente, pues fue una conferencia pública. Por lo tanto, se puede descargar sin costo. Y aquí está toda la información. Pueden darle un clic a la sección de descargar, diciendo este libro completo. Descargarían un montón, más simplemente hacer la búsqueda de control F para M3GP y aparecer. En cambio, para regresión, si damos un clic en el DOI, que viene siendo la información o el indicador único del artículo, nos puede mandar a otro lugar, como puede ser Springer. Y Springer son, pues, páginas de artículos, pero a mí en los casos tienes que pagar o por ellos. Generalmente la escuela tiene o suele tener acceso de registros, o te sale la biblioteca, y en la biblioteca puedes tener acceso a este tipo de artículos sin necesidad de pagar. Porque la escuela hace ciertos acuerdos con este tipo de revistas, o bien este tipo de compañías. Pero otra forma, en caso que pues, estemos un poquito cortos y no tengamos acceso o estemos en casa y queramos leer, en este caso, el trabajo en sí, nos podemos ir a otro tipo de páginas. Creo que lo expliqué en otro video, pero una página como esta, Ceja. Damos un copy-paste de, en este caso, el DOI. Damos Open y ya nos manda directamente al artículo. Vamos aquí a descargar, ya tenemos a la mano para poder intentar comprender de lo que trata y cómo funciona. Pero igual, siempre el comentario aquí es, primero lean el artículo y ya luego me hacen preguntas, o igual por correo o pasan a la oficina y platicamos sobre esto. Pero bueno, a ver rasgos, aquí que hicimos, bajamos el código que vamos a utilizar y son librerías que están en GitHub. ¿Y qué quiere decir esto? Pues de una manera u otra, lo que hicimos simplemente, vamos a irnos a descargas y descomprimir el archivo. Voy a mis descargas y ¿qué fue lo que bajé? Fueron dos archivitos muy sencillos. Están en zip y el zip lo puede descargar Windows. Windows ya viene en el, desde el, viene siendo el 7 o... Creo que desde el Windows 7 ya viene incluido el WinZip como parte de Windows. ¿Eso qué quiere decir? Que damos clic derecho y podemos poner simplemente. En no, extract es cuando tenemos WinRAR. Aquí sería el carpeta copiado. Bueno, creo que simplemente damos doble clic y ya Windows automáticamente, bueno, aparecería la carpeta de Windows comprimida. Como yo tengo WinZip, aparece esto, no pasa nada. Lo que quiero hacer es descomprimirlo, sacarlo de este espacio comprimido y mandarle un espacio, en este caso, no está comprimido. O un botón derecho, extracto, y lo traería directamente a esta carpeta en la que me encuentro. En este momento me encuentro en mi desktop. Ahora, ya descomprimido, tenemos carpetas. Tenemos clasificación y tenemos regresión. ¿Qué viene siendo esto? Son métodos o técnicas de Machine Learning para encontrar una solución. Regresión busca predecir lo que va a suceder o el comportamiento de algo
Puede ser datos, puede ser un tipo de respuesta, obviamente lo que se gustaría predecir. Ahora, clasificación, ¿qué busca? Pues la palabra lo dice, clasificar. Para dar un poquito más, aterrizar un poquito la idea, regresión puede ser el clima. ¿Sabes qué? O lluvias, tales días, va a haber lluvia mañana, va a haber lluvias en un mes, va a haber lluvias en un año. Depende de la cantidad de información se puede predecir. Y en clasificaciones, tengo fotos de perros, tengo fotos de gatos, tengo fotos de leones, tengo fotos de X animales. Voy a entrenar el algoritmo para que aprenda a saber, o me he dicho, etiquetar si es un perro. Le mando una foto y me diga si es un perro, un gato, un león o un lobo. Es lo que va a hacer el algoritmo. Entonces, es otro tipo de enfoque, pero al final de cuentas buscan aprender de los datos, pero son manzanas. Pero bien, si vemos esto, es un punto M. Todos los archivos de código son punto M. Si tienes el Notepad o Notepad más, o algo por el estilo, vas a dar un clic derecho o simplemente con el Notepad normal. Vamos a abrir, ¿dónde está? Abrir con. Y. Vamos a agarrar simplemente un editor Notepad normal. Aceptamos. Nos abre el código. Lo que tiene este código es que es un código .m, es de MATLAB. Otra forma sencilla sería Notepad++, que te permite. Bueno, se está. Bueno, no sé, instalamos aplicaciones, pero vamos a ignorarlo. Te permite abrir código y leer la estructura del formato. ¿Qué quiere decir esto? Que te identifica las palabras que pertenecen al lenguaje. Como function es una palabra reservada del lenguaje de MATLAB. Y las etiquetas pues tienen el signo de porcentaje. Entonces te ayuda un poquito a entender el código porque te dice cuáles son palabras reservadas. Pero al final de cuentas, para poder correr esto ocupamos MATLAB. Y para tener MATLAB, ya vienen los enlaces para que lo puedan instalar. Y sería algo como esto. MATLAB, ¿qué hace o cómo lo hacemos funcionar? Simplemente nos vamos a la sección de la carpeta. Y en la carpeta nos vamos a donde estamos trabajando. Por ejemplo, aquí tengo la carpeta principal de mi escritorio, desktop. Y voy a decir que quiero trabajar, por ejemplo, con clasificación. Doy un clic derecho. Le pongo agregar folders y subfolders. Al agregar los que estoy haciendo, que cambie de color. Ya no está gris, ya está color base, fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el algoritmo, bien, MATLAB, esté buscando código o funciones o cualquier otro tipo de librerías, va a detectar que esta librería va a buscar primero en esas carpetas. Si no las encuentran, va a buscar dentro de las librerías principales o bases de MATLAB. Entonces, si no damos botón derecho y agregamos las carpetas, cuando queremos utilizar algún código de estos, no va a saber que existe. Por eso tenemos que dar un botón derecho y agregar. Botón derecho y, bueno, ahorita ya tiene remover porque ya lo agregué. Otra manera interesante de hacer esto, o por qué hacer esto, es que si yo tengo varias, modifico el código en una carpeta, por alguna razón, y quiero distinguir qué código utilizar, simplemente botón derecho y agrego la carpeta que está modificada para hacer pruebas. Pero bueno, ¿cómo corro esto? Vamos a ver aquí qué tenemos. Resultados, ok. Pues simplemente tenemos aquí Start Classification, damos doble clic, y nos abre la pantalla de configuración. Y esa es la pantalla de configuración para ejecutar el algoritmo. Aquí cosas muy interesantes que le pertenecen directamente a algoritmos evolutivos. Como puede ser cuántas ejecuciones voy a hacer. Ejecutar esto una, dos, tres veces. ¿A qué me refiero con una, dos, tres veces? Que cada ejecución es una solución. ¿Okay? Entonces, si lo corro 10 veces, voy a tener 10 soluciones al problema. O bien, 10 posibles soluciones que se acerquen a la. A lo que buscamos, porque muchas veces es difícil encontrar una solución. Como es un algoritmo evolutivo, tenemos que utilizar generaciones, ya que los algoritmos evolutivos utilizan por la mutación del cruce para mejorar la solución. ¿A qué se refiere esto? Pues intenta simular la evolución, donde tenemos pues, dos posibles soluciones, se combinan, o bien una posible solución la mutamos y esos pues, pequeños cambios. A lo que me refiero con cambios, como estamos hablando con programación genética, estamos hablando de una estructura de árbol. Ahorita que veamos las soluciones tiene un poquito mayor, un poquito de sentido más. Otra cuestión interesante sería la población. Como estamos enfocándonos a la cuestión de pues, simular lo que es la vida, ¿cuántos individuos o cuántos posibles están en la población?
que puedan generar soluciones. Ahora, entre más generaciones, va a tardar más en ejecutarse, pero me da una mayor posibilidad de hacer mutaciones y cruces. Y una mayor población también me da la posibilidad también de elevar las mutaciones y los cruces. Ahora, si tengo una generación muy pequeña, 10 generaciones, y tengo una población de 1,000, no le damos, en este caso, si la solución no es muy buena, no le damos suficiente tiempo en las generaciones para mejorar. Ahora, en caso contrario, si tengo 1,000 generaciones y tengo 100 de población, pues aunque tenga muchas generaciones, sí puede ser más rápido en ejecución, pero la posibilidad de desarrollar, en este caso, un individuo, se amplía un poco más, porque hay más mutaciones, más posibles, más generaciones. Entonces siempre hay que buscar un balance entre generación y población. Muchas veces el problema lo amerita, muchas veces no lo amerita. Ya depende de lo que obtengamos, aquí empezamos a jugar con los datos para ver qué nos conviene más. Hay técnicas y métodos para decidir ese tipo de rango, pero pertenecen o se caracterizan en base al problema. Entonces, si funcionó para un problema 1,000 generaciones y 5,000 población, qué bien. Pero por otro problema puede ocupar nada más 100 y 500 de población, ¿por qué no? Entonces, mucho cuidado con eso. La selección es un método de cómo hacemos la selección de los individuos para que sea la mejor posible solución. Por ejemplo, si tengo un torneo, yo de mis 50 de población puedo poner aquí a unos 10 que compitan su solución entre ellos. Y de esos 10, el mejor que quede en el torneo, en base a la calidad de solución, va a ser el que va a ser seleccionado para cruce, o bien va a ser el que va a ser mutado para mejorar. Bueno, hay muchas veces no mejora, pero dependiendo del método. La función de aptitud o fitness es la función que evalúa si nos acercamos o no a la solución del problema. Esto puede ser tan simple como decir, si la atinó, si estoy haciendo una prueba, este individuo, uno de la población, le atinó a las 100, vamos a un ejemplo, estoy clasificando 100 fotos de perros y gatos. ¿Con cuántas fotos se equivocó? Perdón, lo que estoy buscando aquí es el que menos se equivoque le está yendo mejor. Su difusión de aptitud va a evaluar cuántas veces se equivoca. O bien, cuántas veces acerta. Ya dependiendo un poco del tipo de criterio que esté buscando. El function set lo que busca en este caso es con qué elementos voy a darle a mi individuo la forma de solucionar el problema. Como les estaba comentando, ese tipo árbol que estamos trabajando, a decir que el function set sería ese tipo, lo que estoy diciendo, o cómo, dónde lo puedo ver esto, sería en run m3gp. Aquí tenemos function set. Y la que está seleccionada para ejecutarse es vj. ¿Eso qué quiere decir? Que mis soluciones van a constar de sumas, restas, multiplicación y división. ¿Ok? Y también, bueno, va a tener también un valor aleatorio para ajustar, en este caso, los valores. Esto, ¿por qué viene o lo estoy mencionando? Porque esos elementos son muy básicos y se pueden tener muchas soluciones. Pero, ¿qué tal si la solución? Porque la solución lo que es, a final de cuentas, profe, ¿cuál sería la solución? Es una ecuación. Inventé una ecuación matemática. Lo que quiero decir con esto es, si estamos clasificando, tengo una foto de un perrito, un gatito. Esta foto se convierte en una cadena de unos y ceros. O, bueno, utilizando una escala de grises, pues, otro tipo de valoración. Y esa cadena, ciertos valores va a decirme, hey, si tiene estos valores, va a ser un gato. Si tiene estos valores, va a ser, en este caso, un perro. Pero la forma para empezar a filtrar poco a poco es a través de operaciones matemáticas. Más, menos, multiplico, en este caso, el arreglo o la información de los bits. Y me da, en este caso, la solución. O me dice, oye, al final de cuentas, según los valores que obtuve, todo el procesamiento que le di, por ese tipo de función, es un perro o es un gato. Ya que veamos un poquito una solución, vamos a poder entender ¿para qué es esto? Porque podemos usar algo tan simple como sumas y restas, o podemos agregar hasta senos, cosenos, o cualquier ecuación que se nos ocurra. O sea, no hay una limitante al respecto, siempre y cuando sea una función.
¿Por qué? Porque nuestra genética trabaja con árboles, que viene siendo en este caso un método simbólico de obtener soluciones. Y aquí viene la parte de los datos. El por qué estoy haciendo este video es cómo trabajamos estos datos. Aquí la duda es, tengo datos, pero ¿cómo alimento el sistema? Aquí es muy importante. Una cuestión es alimentar el sistema, pero si nuestros datos realmente no tienen nada que ver con lo que queremos solucionar, no nos va a dar nada. Puede que no sea una solución que nos dé basura. Está un dicho muy común que dice, oye, si es un sistema de inteligencia artificial lo alimento con basura, pues su respuesta va a ser basura. Si un sistema de inteligencia artificial lo alimento con buenos datos, pues su respuesta va a ser buena. Entonces, no intentemos encontrar la solución de algo con otros datos que no competen al problema. Eso es un comentario. Y aquí, al final de cuentas, es cómo se trabaja esto. Aquí estoy diciendo, mira, tengo estos datos y los voy a cargar. Y lo voy a cargar. Cuando los cargue, lo voy a guardar una variable que se llame todos los datos, data.all. Y se encuentra en la carpeta data, diagonal, otra carpeta que bien tenemos aquí, la UCSD, perdón, ya UCI, que es una universidad que tiene muchas bases de datos de varios problemas. Y voy a tomar el dato de bower.txt. Si yo este dato lo doble clic, ¿qué hace MATLAB? Lo carga y lo abre como si fuera texto para visualizar lo que tiene. ¿Qué tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como unas 10, tiene como unas 12 columnas, 13 columnas. Y al final tiene, en este caso, la clasificación que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando aquí en clasificación? Pues estamos buscando la clasificación de 1 al 11. Tiene 11 clases. Un programa bastante, un problema difícil porque maneja 11 clases. ¿Y qué quiere decir esto? Que si la información de entrada, si nos metemos directamente al UCI y Bower, vamos a explicar qué significa cada columna de esta tabla. Pero al final de cuentas, estos datos me puede decir es clase 1, es clase 2, clase 3. Ahora, como yo quiero trabajar con estos datos dentro del algoritmo, lo que tengo que hacer es cargarlos de esta manera. Decir, oye, voy a cargarlos en una variable. Si lo tenemos aquí, ¿qué sucede? Que lo que estoy viendo ahora, damos doble clic, y son los datos. Pero ya directamente una hoja de cálculo o una hoja de datos, como si fuera Excel. Columnas, renglones, y puedo ver la información. Y al final, la clase que estoy buscando. Ahora, si hago esto, lo que hace ahora el algoritmo es utilizar el Unique Sort. El Unique Sort lo que hace, un clic derecho, vamos a ver Open. Y lo que hace es que abre en este caso la función. Esto es una función. Y al abrirlo me dice, oye, ¿eso para qué sirve? Ah, pues sirve para eliminar datos duplicados, sin alterar el orden. Para eso es. Entonces me dice, oye, voy a eliminar todo lo que esté duplicado en estos datos. ¿Por qué? Si yo tengo una clase 1, llama un poquito mal la garganta, disculpa, o sea, no podía hacer video antes, andaba algún enfermillo. Pero bien, si yo tengo, si aquí son, ¿cuántos son? Son 1, 990 datos, ok. Si yo tengo duplicado 100 datos de la clase 1, que tiene exactamente los mismos atributos, del 1 al 13 es el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que ese dato va a ser seleccionado múltiples veces, o bien 100 veces más o 90 veces más de lo normal que otros datos, ¿okay? Que otras clases. Lo que va a sesgar a que me diga, oye, hay más un porcentaje que todos sean número 1. Va a favorecer que todo el algoritmo reconozca el número 1 en muchas formas. Por lo tanto, no va a ser en este caso. Bueno, todo lo que está sesgado, pues no es justo. Al no ser justo, va a ser muy bueno para reconocer la clase 1, pero muy malo para reconocer las otras clases que son minoría. Entonces, al hacer una limpieza de esos datos que están ahí de más, balanceamos la posibilidad de que no se sobreentrene o bien no esté sesgado para favorecer una clase. Y lo que estamos aquí son partes del código. Decimos cómo se llama el problema para cuando me genere soluciones, lo genere con este nombre. Y bien, la cantidad de clases que tiene el problema. Y aquí tenemos un título interesante. Dice input data y output data. Lo que pide el algoritmo,
como se lo desarrollamos, es que la última columna sea la clase a buscar o el dato a predecir. Por lo tanto, separamos la salida de la entrada por cómo funciona el algoritmo. Y aquí ya son partes extras, por ejemplo, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Pues lo que diga, en este caso, la configuración inicial. Algo también interesante de las ejecuciones, generalmente hacemos mínimo 30 ejecuciones. El por qué hacemos mínimo 30 ejecuciones es para aproximarnos lo más que podamos a unas corridas aleatorias, para normalizar, o sea, que puede decir el tipo de solución que obtenemos. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo corro el algoritmo una vez, ¿ok? Y me fue perfecto. Como me fue perfecto, en este caso lo que yo digo es, bueno, ya lo logré. Obtuve una clasificación, una clasificación de 100%, no me equivoqué ninguna vez. Pero si hago eso, porque realmente lo corrí una vez, y puede ser, en este caso, un segundito, por favor. Ok, bueno. Ok, el orden de los datos, siendo la última columna, el dato a clasificador a predecir, y todas las otras columnas son rasgos que explican un poquito, son información de entrada para saber el problema. Entonces, como variable independiente y variable dependiente. Otra parte interesante sería el subset. Aquí lo que estamos hablando es esto lo que nos importa. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a dividir los datos 70-30. 70 datos para entrenamiento y 30% de los datos para, en este caso, prueba. ¿A qué me refiero con eso? Yo agarro 70% de los datos y empiezo a entrenar el algoritmo. Le mando, en este caso, los datos. Veo si está con la función de aptitud o de fitness, si está haciendo un buen trabajo. Dejo que la evolución, en este caso, al cruce y mutación, hagan el trabajo para mejorar la solución. Y de esta manera, cuando yo tengo una solución que utilice el 70% de entrenamiento, luego hago la fase de prueba donde les digo, a ver, con estos datos que nunca has visto, que pertenecen al mismo conjunto del problema, dime si le puedes atinar. Si la atina, en este caso, pues tenemos dos aptitudes. La aptitud de prueba, perdón, entrenamiento, y la aptitud de prueba. Lo que hacemos aquí es, con la parte de prueba, es ver cómo se va a comportar cuando aparezcan o lo mandemos al mundo real a hacer directamente, pues, pruebas. Como no sabemos qué va a aparecer, simplemente es una forma de acercarnos o intentar simular las posibles datos que puede encontrar por fuera. Hay varias formas de hacer este tipo de evaluación. Pero, como usar el algoritmo actualmente, es de esa manera, 70-30. Bueno, al parecer todo aquí está listo. ¿Y qué hacemos para poder ejecutar esto? Pues simplemente lo ejecutamos. Agarramos Start Classification, como se encuentra ahorita, le damos Play, y empieza a correr el algoritmo. Y el algoritmo nos muestra el estado de avance, generación 1, generación 2... Aquí viene siendo la latitud, que también le está yendo. Y la parte de información inferior, pues viene siendo cuestiones que nos dicen el tamaño de la respuesta. Vamos a unos pequeños minutos para encontrar la respuesta, si es que la encuentra. Ya que el problema que está corriendo es un problema difícil. Y lo que estamos viendo ahorita en fitness es el 75% de clasificación. Estamos buscando que la clasifique el 100% correctamente. Y él está clasificando, pues, el 80% correctamente. El primer fitness que estamos viendo en este momento, que se encuentra aquí, es el fitness de entrenamiento. El fitness o la aptitud de prueba, de test, es lo que estamos viendo abajo. Ahora, cuando estos dos valores se separan demasiado, se dice que la respuesta está sobreentrenada. ¿A qué se refiere que está sobreentrenada? Es que reconoce una clase muy bien y reconoce otras clases muy mal, porque se sobreentrenó para reconocer una sola clase. Eso es lo que les comentaba hace un momento cuando dijo, oye, ¿por qué tenemos que limpiar los datos? Para evitar que se sobreentrene para reconocer solamente uno.
y hay más posibilidades. Viene siendo que se especializan para reconocer un dato dominante. Otra forma de ver esto sobre entrenamiento sería, por ejemplo, si tengo datos, tengo 1000 datos para clase 1 y tengo 100 datos de la clase 2, pues si el algoritmo me dice, oye, pues para mí sencillamente te digo que todo es clase 1. ¿Por qué? Porque si digo que todo es clase 1, estoy atinando más del 90%+ de la respuesta. Entonces el algoritmo en teoría es inteligente, ya que maximiza rápidamente una respuesta, pero que no nos sirve. Por eso es importante analizar los datos y balancearlos para que sean respuestas más congruentes, no sobreentrenadas o sesgadas a favorecer a una clase o algún tipo de dato. Ahorita fue sencillo. ¿Por qué fue sencillo y corrió rápido? Por esto, es muy pequeño todo. Si pongo generalmente unos 500 y 500, si tardaría un par de minutos, hasta un par de horas, en ejecutar todo, toda esta información. Ahora bien, ¿ya ejecuté todo? Ok. Si ya lo ejecuté, ¿qué significa o qué estoy buscando? Lo que estoy buscando aquí es la mejor solución. Y la mejor solución se encuentra aquí en B. Otra forma de encontrarlo sería en la parte de relación inicial. Se encuentra aquí mejor. Ves el historial de las mejores soluciones. Y generalmente la población, si no me equivoco y me falla la memoria, generalmente el número 1 suele ser la mejor solución del algoritmo. Pero bueno, a mí lo que me importa ahorita, ya para no estar navegando entre los datos, sería este, el mejor. Si doy doble clic, viene su identificador, de dónde se generó, y más importante, viene la cadena que lo forma. Y ya que lo forma, viene aquí su aptitud. Y su aptitud de entrenamiento y su aptitud de prueba. Y algunos valores extra que me pueden servir. Por ejemplo, las dimensiones. Viene siendo cuántos nodos tiene, nodo raíz el árbol. ¿A qué me refiero con esto de árbol que he comentado hace un momento? Si me voy aquí y pongo draw tree. Como paréntesis, digo que quiero que dibuje el árbol. Esto es una palabra, es código, una función de, en este caso, la librería. Viene siendo de B de best. Se encuentra aquí. Le pongo punto. Bueno, le pongo aquí punto. Entonces, doble clic. Y al poner punto, voy a seleccionar lo que está aquí adentro. Aquí le pongo tree. Y lo cerramos. Quiero que dibuje ese árbol. Y lo que va a hacer el algoritmo es dibujar la solución. Y está diciendo una parte de la solución. Ya que en este caso M3GP se compone de un árbol que transforma los datos y un método de clasificación, porque estamos clasificando, o un método de regresión, si estamos haciendo regresión. Lo que hace es que este árbol que estamos viendo ahorita, lo que toma los datos de entrada, como les comenté, esos 13 atributos o esas 13 columnas que vimos hace un momento, y le aplica operadores, que también les mostré. Dice, oye, voy a tomar la columna 11 y 3 y la voy a sumar, y se va a convertir en un nuevo dato. Y voy a tomar la columna 6, 5 y 4, y luego voy a tomar la columna 6 con 7 y la voy a sumar, luego la voy a multiplicar, y luego la voy a sumar y la voy a multiplicar. Lo que estoy haciendo aquí en el árbol está en un tratamiento a los datos. Lo que está buscando con este tratamiento es hacerlo o mandarlo un espacio más favorable para poder clasificarlo. Otra forma interesante de aprender de este árbol es decir, oye, si el algoritmo escogió estas columnas dentro de todos sus miles de ejecuciones que hizo sin aplicarles ningún cambio, es porque son importantes. Aquí estamos seleccionando rasgos importantes para resolver el problema. Y a la vez estamos fabricando nuevos rasgos en base a los que ya conocemos para
mandarlos o, en este caso, moverlos a otro espacio donde pueda encontrar la solución. Pues lo que estaba comentando, lo que la solución es simbólica, porque todo eso que estamos viendo aquí, como si fuera un árbol, a final de cuentas se lo podemos ver también aquí, como una ecuación. Viene siendo la suma de x1 más 2, y aquí como tiene comas, es porque son distintas ramas de ese árbol. Cada una de estas ramas va a conformar una nueva tabla de datos, una nueva matriz de datos que podemos trabajar. ¿Y cómo se trabaja en este caso la operación? Se trabaja de esta manera. Para clasificar lo que hace el método, es primero que todo transformarlo. Lo que hace el método es, oye, voy a transformarlo ¿a dónde? Lo voy a transformar a este nuevo espacio. Si el dato original, el problema original, tiene 13 dimensiones, ahora el nuevo espacio de soluciones tiene solamente 11, porque es lo que me está diciendo la solución. Está diciendo solamente tengo 11. Pero estas 11 están compuestas por múltiples dimensiones. Muchas veces utilizamos todo, muchas veces no utilizamos nada. Entonces, bueno, no nada, simplemente sino con pocos campos. Y ya que está en este caso transformado, lo que hace el algoritmo es, vamos a utilizar un método de clasificación. Y aquí lo que estamos trabajando es con la distancia Mahalanobis. Y genera una matriz de covariancia. Lo que busca a grandes rasgos es los centroides, un espacio de altas dimensiones. Ya que estamos hablando de 13 clases estamos hablando de 11, ya que lo tomamos otro espacio, es difícil visualizar. ¿A qué me refiero? Si tengo dos valores, x1 o una columna x1, una columna x2, puedo hacer un plano. Si tengo una columna x3, pues puede ser un espacio tridimensional. Pero si tengo un x4, es difícil visualizarlo. Puedo juntar, combinar cuatro planos y más o menos intentar ver en 4D. Pero si tengo más, en este caso, atributos o más columnas, pues es difícil de visualizar. Pero matemáticamente es posible sacar información de ese tipo de matrices o altas dimensiones. Lo que hace la distancia Mahalanobis, el método en sí de clasificación, es sacar los centros de covarianza, y esos centros me sirven para clasificar. ¿A qué me refiero? Si tengo esos datos de la centroide, del clúster de información, y tengo un dato nuevo, lo que hago es, al centroide de esas matrices de clúster de información, lo voy a asignar la clase que esté más cerquita a cada uno de estos. Lo que hace el método es, hago un clúster, la clase 1, un clúster, la clase 2, un clúster, la clase 3, y busco sus centroides, y cuando llegue un dato nuevo que desconozca, lo voy a asignar al centroide más cercano que tenga. Y así es como clasifica. Y es lo que está haciendo aquí. Entonces, el método en sí de M3GP es, transformo mis datos a un nuevo espacio que me facilite la vida para aplicar un método de aprendizaje o de clasificación. Y es como funciona. Y es lo que tenemos aquí. Entonces, la mejor solución, que viene siendo el espacio de transformación, que está aquí, obtiene en entrenamiento 94.9 de exactitud de clasificación. Si equivoca nada más, pues 5.1. Pero cuando lo mando a prueba, obtiene un 87.8. Se equivoca más. Esto, pues está bien, no es mucho. Tenemos que analizar un poquito cómo le va con las soluciones. Pero a grandes rasgos sería un buen camino. Lo que estamos buscando con este tipo de ecuaciones, vamos a ver. Por ejemplo, aquí. Estaba clasificando en la generación 16 el 75% correctamente. En prueba 77. Pero era un simple árbol de 2 de profundidad con 5 dimensiones. Entonces estaba haciendo el problema que son originalmente 11 dimensiones, 11 columnas de datos, lo redujo a 5, y un árbol muy pequeño es de 6 nodos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo analizar que si la suma de 2 campos, 3 campitos, me ayuda a simplificar el problema.
como es una ecuación, yo puedo analizar la ecuación y puedo descubrir por qué funciona. A diferencia de otros métodos que son simplemente pues, cajas negras, de un montón de operaciones que conocemos cómo se interactúa entre ellos. Y aquí es muy sencillo. Pero el problema es que la dificultad del mismo problema es resolver, que nos manda pues, árboles un poquito más complejos. Y aún así, este árbol, bueno, aquí como lo dibujamos, para no quitarle la visualización, es muy sencillo. Y hoy, si sumo estos campos, los multiplico, los vuelvo a sumar y luego los multiplico de nuevo, detallitos muy sencillos, que yo puedo analizar por qué es óptimo combinar estos datos con este otro. Puedo decir, puede ser que X1 sea, en este caso, la medida o el tiempo de oxidación. La suma, la multiplicación, puede ser el tiempo de vida. Y el otro, bueno, como estamos hablando de Bowell, si me falla en la memoria. No recuerdo qué es el problema, pero son varios problemas. En este caso no recuerdo exactamente qué está clasificando, si son monedas o semillas, no recuerdo. Bueno, depende del problema, cada una de estas cosas significan algo. Y ya analizarlo, o bien, como son problemas que nosotros no somos expertos, puedo ir a preguntarle a los expertos, oye, aquí son los expertos los que generaron o capturaron los datos. Mira, yo encuentro esta solución. Esta es la ecuación que yo encontré, porque no le cuentas simbólico que es una ecuación. Dime, ¿tiene sentido? ¿Te sirve de algo? Y eso muchas veces es muy, muy importante, ya que en la mayoría de los métodos actuales no hacen eso. Simplemente una respuesta y no sabes ni qué pasó. Pero bueno, aquí fue para la clasificación. Expliquemos todo el concepto. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los datos ya están aquí. Muy sencillo. Están los datos, los utilizamos. Ahora, vamos a minimizar esto. Y ahora vamos a abrir regresión. Voy a abrir otro MATLAB. Y en este MATLAB voy a de nuevo irme a mi escritorio. En mi escritorio voy a abrir. Ahora vamos a abrir regresión. Vamos a clic derecho. Todo está gris. Vamos a clic derecho y vamos a agregar folders y subfolders. Damos doble clic y ya todo está bien. Y lo que vamos a hacer ahora. Damos doble clic y nos quedamos en este espacio. Aquí en regresión, si yo lo abro. Y lo que tenemos aquí, o lo que nos pega un poquito aquí, es que no está obteniendo o no está generando los datos, o no estoy cargando los datos como lo hizo clasificación. Está mandando a llamar a esta función. Y le dice, oye, esta función ocupo training, testing, y es toda la forma como divido los datos. Pero todo lo obtiene de esto. Con botón derecho, open, y vamos a ver, nos explica lo que hace. Esta función nos explica cómo genera los datos y estos datos son ecuaciones conocidas. ¿A qué me refiero con esto? En la comunidad de programación genética, esas funciones son conocidas para poder saber qué tan bien es o qué tan bueno es nuestro método. Este algoritmo de programación genética lleva desde el 90 y tantos, no lo puse en 91. Bueno, son los genéticos, llevan bastante más. Pero por eso crítica lo pusiste en 90-91, exactamente de la memoria. Y desde entonces han existido muchos investigadores que han generado modelos o ecuaciones. A fin de cuentas, ¿qué son? Son ecuaciones. Que son difíciles de aprender por métodos de inteligencia artificial o machine learning. Y como ya saben, con su dificultad, cuando yo quiero probar si un método es bueno, utilizo lo que otro investigador ya realizó. Entonces, este investigador aquí obtuvo un 70 o 60 o un error de 0.3, 0.4, yo tengo un error de 0.1, pues oye, pues método es mejor. Pero algo muy importante que existe o que ha sido comprobado es que la teoría de no free lunch o no hay lunch gratis, traducción literal, puede ser que un método sea excelente para un problema, que este problema que nadie resuelve, tú lo puedes resolver con un método. Y te sacas el 0% de error, 100% de exactitud. Pero lo pones con otros métodos que están por aquí. Y te va fatal.
Lo que dice la teoría de no freelance es que no existe un método perfecto para solucionar todo. Hay ciertos nichos que un método es muy bueno y muy malo para otros problemas. Y aquí lo que estamos haciendo, o lo que hizo en este caso el investigador, es un pequeño código que te ayuda a generar los datos automáticamente. Dice, oye, ocupo, bueno, aquí tú dices cuánto ocupas. Y te mandan el training, el testing y de X y de Y, la variable independiente y la variable dependiente, para que lo puedas hacer las pruebas. Y eso puede ser un poquito complejo si no conocemos cómo hacer las cosas. Ahora, aquí vamos a explicar esa parte, cómo vamos a hacer esas cosas. Me mandaron unos datos. Regresión, ocupo libre. ¿Dónde está? Regresión. Ok, aquí está. Y aquí en data no tenemos, bueno, más que la función que estamos utilizando. Pero aquí mi residente me mandó unos datos. Creo que los tenías abiertos. Ya los tenía abiertos. Un segundito. Vamos a cerrar esto. Y los tengo aquí. Sacó de INEGI. Porque aquí el concepto es, obtén datos que tú quieres descubrir o predecir. Porque lo que es la regresión, predecir el comportamiento. Y estamos hablando de la inflación anual. Ahora, ¿cómo voy a convertir esto a algo que me sirva o bien que yo pueda alimentar a MATLAB? MATLAB tiene un editor que te permite, en este caso, trabajar los datos. Pero lo más sencillo, cuando son pequeños datos o pocos datos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, este programita tiene 600 datos, 640 datos. O menos, porque al final de cuentas no arranca desde cero, de uno. Entonces, si es algo sencillo, lo hacemos aquí. Si es un problema que tiene millones de datos, pues lo hacemos en otro programita, como MATLAB o alguna otra herramienta que les permita manejar muchos datos. Porque Excel, a ciertos millones de datos, se pone bastante lento, se congela. Entonces, no es bueno para soportar millones de datos. Pero sí es bueno para unos cuantos miles de datos, no hay ningún problema. Aquí, antes de trabajar esto, al final de cuentas, lo que estamos buscando es convertir esto en un TXT o en un dato que MATLAB pueda leer. Lo puedo hacer en MATLAB, pero lo más sencillo es hacer en Excel. Todo el mundo lo tiene, todo el mundo más o menos sabe cómo funciona. No ocupamos meternos a código, simplemente usar funciones. Y lo que vamos a hacer es ajustarlo. Ahora, aquí tenemos esta información extra, no nos sirve. El botón derecho y eliminamos. Tampoco los hilos encabezados, esto los voy a borrar. Pero antes de eso, quiero platicar algo sobre datos. Fuente, INEGI, ok, muy bien. Vamos a borrar también esto que no nos sirve. Ahora, aquí lo que nos interesa puede ser el porcentaje anual, cómo se va a comportar en el futuro. Y aquí es un problema, nos faltan datos. Al final de cuentas, no sabemos. Si yo quiero predecir la tasa de inflación anual, hay otros indicadores aparte de estos que deben de existir y que debe tener el INEGI, como puede ser la población, el desarrollo energético. Hay más factores que nos falta para poder saber la inflación anual. O bien, la economía, cómo se ha ido con, en este caso, el valor del peso en el mundo. O sea, hay muchos más factores que nos faltan. Pero aquí lo que nos mandó el presidente, pues fue esto, no hay ningún problema. Otro detalle interesante son este tipo de datos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay dos datos interesantes. El año y el mes. Pero si yo se lo mando en este caso a MATLAB, así como está, para MATLAB va a ser una cadena de datos y no va a distinguir entre el año y el mes. Simplemente va a ser una cadena de datos y es todo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dividir esos datos, que sea el año y el mes. Para hacer eso, debemos seleccionar todos esos datos que están aquí. Damos un shift, clic, seleccionamos todos los datos y buscamos en la parte de datos text to columns, esta opción data o data, texto a columnas, text to columns. Damos un clic y aquí vamos a utilizar la técnica de delimitación. Damos next y luego dice, oye, quiero que reconozcas la diagonal, porque aquí hay una diagonal como una separación de datos y ya me separó la columna. ¿Por qué no pongo esto?
va a reconocer todo esto como si fuera una sola columna. Le habilito que reconozca la diagonal. Lo más común de encontrar en códigos de CSV o de XML o algo por el estilo son semicolumnas, comas o espacios. O bien, si estamos intentando importar un texto por espacios, sería lo más sencillo para reconocer las columnas. Damos a siguiente. Y pregunta si va a ser un dato de fecha general. Bueno, me interesa que sea general. Si es fecha, pues ya es una fecha. Si soporta nuestro algoritmo fechas, pues puede usar fechas. Lo ideal es que lo separe. Y aquí le digo, oye, ¿dónde va a estar el destino? El destino que vamos a dejar que esto se genere sería aquí. Estas dos columnas que estamos generando van a estar aquí en estas dos. Le ponemos finish. ¿Qué acabamos de hacer? Separar el año y el mes. Esto porque es importante. Ya podemos borrar la columna que está extra. Ya podemos borrar esto de porcentajes. Esto es importante porque ahora sí el algoritmo va a reconocer que en ciertos años y en ciertos meses hay un comportamiento de temporada. Generalmente los arranques o fines de años son donde pega más o donde están los cambios de gobierno. Es cuando pega más el tipo de inflación que estamos buscando o esperando. Entonces, si podemos separar los años y los meses, es como una identificación cíclica de cuándo es importante. Ahora, cuando venga un cierto mes en un cierto año, según una tendencia, va a ser más fácil de clasificar o predecir lo que va a suceder. Y por eso es importante separar estos datos. O bien, si tenemos una cuestión cíclica, lo interesante sería agregar datos hasta donde se repita el ciclo, para que haya un valor que identifique el ciclo, que le ayude al algoritmo a encontrar pues, cuándo sucede, con cuestiones de temporadas. Y quiero predecir, por ejemplo, las ventas de algo, que son generalmente las ventas se manejan por ciclo. Sería variables que manejen o contemplen los cambios por ciclo. O también algo interesante sería, quiero predecir la continuidad. Entonces, en la continuidad, lo que estamos viendo es darle un consecutivo. Al darle un consecutivo, puedo decir, mira, aquí está, yo sé que hay un ciclo, una tendencia, bueno, yo sé que hay ciclos o temporadas, los meses, pero si veo que ya llevo una variable o un dato que me da la continuidad, puedo decir, oye, pues en el mes 12 te va a ir tal, te va a ir bastante bien, te va a ir bastante mal en la inflación. ¿Por qué? Porque hay una, en este caso, una linealidad en el tiempo. Por eso es muy importante lo que comenté al principio. Si a un sistema le damos basura, nos va a dar respuesta, va a ser basura. Si lo que estoy haciendo ahorita yo, al separarlos o al intentar ajustar algo, es, se puede decir, una forma de análisis o estadística, pues de una vez, favor, ayudarle al algoritmo para que no tenga que batallar tanto generando las nuevas columnas. O bien lo que hace el algoritmo es generar nuevas columnas que me ayude a identificar cuál es el problema. ¿Qué tal si multiplico esto por esto o divido entre esto o hago una extracción de algo entre las columnas? Me ayuda a identificar un nuevo patrón, que también es una técnica de estadística muy común para, en este caso, predecir cosas. Pero bueno, a grandes rasgos ya le di una estructura distinta. Le quité lo que no me sirve, separé lo que debía ser más útil. Y ahora esto, ¿cómo yo lo manejo? Lo más sencillo es siempre guardar nuestros cambios. Y dice, bueno, este ya lo guardé. Voy a agregarle mis, en este caso, unas notitas. Bueno, CSV está bien. CSV lo que tiene es que es un formato muy útil para manejar grandes datos. Un millón de datos en CSV son más ligeros, más rápido de cargar. Y medios algoritmos o técnicas de máquina lo pueden cargar o utilizar. Excel no es muy común, pero te ayuda a trabajarlo de esta manera. Hay más herramientas que lo pueden hacer. Pero lo que estoy buscando para que se parezca lo que hicimos con clasificación es irme a guardar como, Save As, y seleccionamos escritorio. Bueno, en la carpeta donde lo tengan todo guardado. Le indicamos que lo guarde como TXT. Damos un clic. Save. Y vamos a cerrar esto. Ya no lo necesito. Sí, no hay problema, que guarde todo, sí, todo bien. Aquí está. No recuerdo si lo grabé, pero vamos a guardar. No pasa nada.
¿no? Y cerramos. Ahora, yo tengo en mi escritorio ahora, bueno, este nombre está bastante grande, vamos a dejarlo como datos consum. Y si yo lo abro ahorita, ¿qué tengo? 1, 2, 3, las 4 columnas. Y está en la estructura y el formato que ya conocemos o que les comento ahorita de clasificación. Así que voy a regresión. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente mandarlo a mi carpeta de datos. Esto de mandarlo a la carpeta es tener un orden. No es necesario si está ya en MATLAB. Estamos en clasificación, ¿no? MATLAB de regresión. Vamos a minimizar esto. Si ya está aquí y aparece y es reconocido, puede estar en cualquier carpeta. Pero siempre es una buena práctica separar las carpetas para comprender mejor las cosas. Por ejemplo, ¿por qué existe GPLA Main Framework? Porque este algoritmo lo hizo otra doctora, Sara Silva, y lo publicó para que todo el mundo lo utilice. Y lo que yo hice aquí fue modificar la librería de Sara Silva y le agregué ciertas operaciones para convertirlo en M3GP, que es una base de un trabajo que hizo otra persona, que lo hizo, no puedo pronunciarlo, es un hindú, o sea, no recuerdo, pero su inicial es VJ, que era el M2GP. Y bueno, es cuestión de seguir la estructura y una carpeta de resultados simplemente para saber dónde se guardan, pero no es obligatorio, depende cómo esté el código. Pero bueno, vamos a retomar esto. Ya tenemos en la carpeta los datos en forma de texto para poder trabajarlos. Lo que vamos a hacer ahora es reutilizar lo que se tiene en clasificación. Vamos a clasificación. Y lo que hace clasificación es algo muy sencillo. Dice, oye, voy a cargar los datos. Sí, vamos a cargar los datos. Este código nada más. Regresamos aquí. Y esto que está acá, control V, copy paste. Y lo que voy a hacer aquí es que ya no se va a llamar Bower porque mis datos ya no están ahí. Mis datos ahora están aquí. Tenemos un control copy. Y le borramos esto por los otros que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque data, aquí está data. Tenemos aquí la USI. Tenemos directamente los datos. Se va a llamar all data, está bien. Unix sort para borrar cualquier dato que esté repetido, para no sesgarlo a favorecer ciertos datos. Y el nombre que le vamos a dar ya no va a ser el nombre de Bower, porque ese problema ya es Bower. Es el nombre ahora de datos de consumo, o bien datos inflación. Ahora, por lo tanto, lo que está aquí ya no me sirve. Algo interesante, porque está esto aquí. Lo puedo borrar. No ocupo cambiarlo. ¿Por qué? Porque tengo un método aquí. Ya tenemos esto. Ahora, lo que me falta es la separación para identificar el input y el output. Pues lo que hacemos es esto. Agarramos el control copy y le pegamos aquí el input y output. ¿De qué? Pues sigue siendo data. Lo que estoy indicando aquí es que todas las columnas menos la última se agreguen en input. Y todas las columnas, bueno, la última columna, este es el comando para seleccionar la última columna, se agregue en el output. Ya que tengo esto, ocupo acá o identificar los datos de training y de entrenamiento y de prueba, training test, que aquí no se genera. Vamos aquí un poquito antes y vamos a pegar esos datos. Aquí le hago los espacios para tener un poquito de orden. Lo que va a hacer aquí es que va a tomar el input y el output, lo va a dividir en 70-30. 70-30 o de training y test. Y aquí sería todo lo que necesitamos hacer. De esta manera, el algoritmo puede ejecutar, en este caso las funciones, es un momento. Vamos a poner lo que tengan
50 y 100. Subimos bajitos, simplemente pasa una simple prueba. Damos un, grabamos, aquí está la opción de grabar. Le damos play para ver si esto funciona. Y está funcionando. Ahora, ¿cómo es regresión? Regresión, la forma que evalúa la aptitud es por medio de regresión lineal múltiple. Hay que googlearlo si estamos un poquito perdidos. Al final de cuentas, se compone la función en variables, variables de interés, y les ajusta un valor para predecir el comportamiento. Ahora, lo que buscamos con regresión lineal múltiple es que nuestro error sea cero. Aquí no estamos como clasificación. En clasificación nos vamos hasta 100% de clasificación. Aquí estamos buscando el 0% de error. Por lo tanto, no vamos a tener valores hacia arriba, sino hacia abajo. Y por lo tanto, training o entrenamiento saca un 21% de error y de prueba saca un 22% de errores. Vamos hacia abajo. Y aquí algo a notar es que son árboles bastante grandes, que es una profundidad, y tiene 161 nodos, son muchos nodos, 188, 200 nodos. Es una solución muy grande, que es, bueno, difícil de entender, o bien requiere un buen tiempo de análisis para poder comprender qué está sucediendo en la función que generó. Aquí tenemos que nos fue, pues no tan bien. No tan bien, bueno, aquí es relativo. Puede ser que tengamos un 3 de error y sea una mala solución. ¿Por qué? Porque otros métodos sacan 0.1 de error o 0.2 de error. Entonces depende mucho de lo que otros métodos puedan generar. Y esto es lo interesante cuando estamos trabajando con datos nuevos. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos una forma de compararnos. Lo que hacemos en esos casos es tomar un montón de librerías que ya existen de fácil uso. ¿A qué me refiero? Me mando los datos y que me dé soluciones. Y me comparo con otros métodos competitivos que están ahorita en bueno, que son competitivos en la actualidad, ya que o le llaman el estado del arte de los métodos de solución. En este caso tenemos este arbolito. Y este arbolito vamos a ver cómo es, porque si lo comparamos con lo que tuvimos aquí, no creo que sea una buena comparación, porque este nuevo árbol que acabamos de obtener aquí es una solución de 11 de profundidad, 212 de nodos y 11 dimensiones. El problema inicial tenía 4 campos o 4 columnas. El nuevo árbol de solución tiene 11. Quiere decir esto, que tenemos un árbol bastante grande y que requiere mucho análisis. Esta es la solución, que tiene un 23 de error. Ahora, este 23 de error no es un porcentaje simple, ya que como estamos hablando de un porcentaje de regresión, estamos hablando generalmente de un espacio cuadrado del área de error. Es el área de error. Son detalles más profundos. Ahorita lo que me interesa es que lo ejecuten y empiecen a cambiar. Por ejemplo, ahorita tuvimos 21. Pero qué tal que aquí, si empieza a utilizar 50, usamos 100 generaciones. Voy a utilizar 100, usamos 500. ¿Cómo nos va a ir? O si empieza a utilizar una función de ajuste, como está, como viene siendo VJ, ¿qué tal si nos vamos mejor y utilizamos unas funciones más complejas como son cosa? Que cosa tiene más, menos, multiplicación, seno, coseno. Y como este tipo de comportamiento incluye ciclos, las funciones seno y coseno son buenas opciones, ya que suben y bajan. Son cíclicas también, se puede decir. Ondas, ondulan. Sería una mejor opción a utilizar simplemente las funciones de más, menos, multiplicación y división. Y valores aleatorios. Entonces, bueno, aquí es lo que les comentaba. Hay que empezar a jugar con los datos. Y ya dependiendo del dominio del problema, cuánto lo entendamos o sabremos sobre este, es más sencillo configurar el algoritmo. Y por ejemplo, ahorita ya llevamos 3 generaciones. Y ya tenemos una solución muy próxima a la que encontramos hace un momento con lo que corrimos en todas las generaciones. ¿Cuántas fueron? Creo que fueron 10. Entonces, en una generación, bueno, en 2 generaciones o 3, ya tenemos casi la misma calidad de solución que la que ejecutamos hace un momento. Pero bueno, al parecer se pone complicado.
porque sigue avanzando y sigue creciendo el tamaño de los nodos y las dimensiones. Se hace más compleja la solución. Y es difícil llegar al 21, ¿no? Interesante. Pero bueno, son detallitos que uno tiene que ver y poco a poco va ajustando, haciendo múltiples pruebas, ajustando las funciones, ajustando el tipo de solución. Voy a poner un control C para cancelar lo que estoy haciendo. Porque quiero ver la función de aptitud. Por ejemplo, en clasificación tenemos all fitness. Y en regresión tenemos fitness MR, MLR, Multiple Linear Regression. Vamos al botón derecho, open. Y nos arroja algo distinto. Tenemos la misma fase básica de transformar el espacio de la solución a otro espacio en base al árbol. Y ahora viene la evaluación. La evaluación utiliza una función muy sencilla de regresión. Viene siendo la aproximación de los coeficientes por cada uno de los elementos o las variables que conforman la ecuación. Y tiene... No estoy diciendo training. Acá está training. Tiene la función de regress. Esta función pertenece a MATLAB. MATLAB dice, oye, tú dime nada más cuál es tu valor variable dependiente, la Y. Dame tus datos. Los datos vienen siendo la nueva matriz del nuevo espacio de solución. Y te da los coeficientes para que puedas generar la configuración o la aproximación. Y en ese caso, lo que hacemos es generamos cuánto nos equivocamos con el valor esperado. Viene siendo pues, lo que espero y lo que obtengo por la función. Y aquí obtenemos distintos errores. Estos son errores comunes. El error normal, el error cuadrático medio, el error el cuadrado y el error absoluto. Pero ya eso lo platicamos con más calma en otro día. Lo primero que quiero, bueno, lo que ocupo que hagan ahorita es simplemente ejecutar esto. Ejecutar no la función de fin, sino que ejecutar el algoritmo y obtengan soluciones. Y esas soluciones, lo que tengo que hacer ahora ya que obtengo soluciones, es ver cuánto modificamos esto, ver si cambiamos estas funciones, ver si cambiamos este tipo de selección, ver qué nos favorece más para solucionar el problema. Como os comenté, no existe el lunch gratis, la comida gratis. Siempre hay que trabajar y adecuarlo para que nos dé la mejor solución. O bien, puede ser la solución sea que este método no es bueno para solucionar el problema que queremos. Y es una buena respuesta también. Muchas veces hay métodos, como os comentaba, muy buenos para unas cosas y no tan buenos para otras. Bueno, eso es lo que estoy cubriendo hoy. Depende de sus preguntas o sus dudas. Ya los veremos. Bueno, los veremos o mando un correo para seguir avanzando sobre esto. Igual, ya que puedan ejecutarlo, es cuestión de que adecuen sus datos. Y depende de lo que les salga, pues seguimos trabajando. También voy a publicarles unos datos extra. Y unas funciones extra para ustedes en especial, para que pues, les facilite el trabajo y puedan entenderlo mejor. Igual, estamos en contacto. Nos vemos.